Mi nombre es Marta y quiero darte la bienvenida a este nuevo devocional que se titula Los gigantes deben caer. Todos tenemos gigantes en nuestra vida, gigantes que nos mantienen cautivos, que nos intimidan y que nos roban el gozo. Así que durante 7 días vamos a estar estudiando cómo derrotar a esos gigantes, así como David derrotó a Goliat. La historia de David y Goliat puede ser una de las más populares de toda la Biblia. En un bando tenemos al ejército filisteo con su campeón Goliat, que medía 2,7 metros de altura. Y en el otro bando tenemos al ejército israelita, que estaba siendo liderado por el rey Saúl. En medio de estos dos bandos había un valle que se llamaba el Valle de Elah. Y durante 40 días no se atacaron mutuamente, sino que Goliat salía cada día y les decía: ¡Vengan! ¡Atáquennos! Ustedes son siervos del rey Saúl, mientras que yo soy un campeón. Atrévanse a mandarme un hombre, un solo hombre, para que se bata contra mí. Si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y si ustedes ganan, nosotros nos convertiremos en esclavos. Aparte de gritarles estas amenazas, Goliat cada día se paseaba delante del ejército, dándose aire de grandeza, y así pues el ejército israelita estaba totalmente aterrado porque no tenían ni un solo soldado que pudiera hacerle frente a Goliat y sobreviviera para contarlo. Y quizás en algún sentido nosotros podemos sentirnos identificados con el ejército israelita. Hay gigantes que se paran delante de nosotros, que nos gritan, que nos humillan, que nos acosan y que se burlan de nosotros en nuestra propia cara. Para uno quizás pues sea el gigante del miedo, para otros la ira, para otros sentirse rechazados por los demás. Quizás sea también el gigante de la comodidad que nos lleva a vivir vidas mediocres, o quizás sea el gigante de las adicciones, que en el día 6 vamos a ver que no necesariamente todas las adicciones tienen que ver con el uso y consumo de drogas. Nuestros gigantes personales pues nos causan el mismo efecto que Goliat causaba en los israelitas. Día a día nos roban el poder, las energías, nos sentimos inmovilizados, incapaces de avanzar, nos roban la libertad y nos roban la plenitud de vivir el propósito para el que Dios nos ha creado. La buena noticia, siempre hay buenas noticias, es que Dios ha abierto un camino para que caigan esos gigantes. Y este camino lo comenzamos cuando creemos que nuestro gigante sí puede parecer muy grande, pero Jesús lo sobrepasa. Y Él ya ha derrotado a esos gigantes que hay en nuestras vidas. Él pagó el precio de nuestra libertad en la cruz y luego resucitó para darnos un futuro y una esperanza. Él pagó el precio de nuestra libertad en la cruz. Estábamos destinados al fracaso, pero ahora tenemos libertad. Libertad que ningún gigante, por muy grande que sea, nos puede robar. Vamos a ir a la lectura para el día de hoy, que se encuentra en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Jesús ya venció al enemigo. Sin embargo, todavía este enemigo, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Es como una serpiente a la que le cortamos la cabeza, pero después de muerta sigue almacenando veneno en sus colmillos, un veneno que puede ser mortal. Si la pisas o la tocas, por muy muerta que esté, puede ser que te envenene. De igual manera, aunque Jesús quebrantó el poder de Satanás al morir en la cruz, este todavía puede seguir inyectando veneno mortal en nuestras vidas. Está muerto, pero aún puede matar. Y este es el subtítulo para el día de hoy: muerto, pero aún puede matar.
Así que, ¿nuestra meta cuál es? Nuestra meta es no pisar la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace resistiendo al diablo, equipándonos con las defensas que Jesús nos ha proporcionado y creyendo que Jesús es más que suficiente para nosotros. Y si quieres, puedes pausar un momento el vídeo aquí y puedes ir a estas lecturas que te voy a dejar en la pantalla. Sabemos que al final de 40 días, David fue el que luchó contra Goliat y que venció. David era un pastor de ovejas, no pertenecía al ejército de Israel, pero David confiaba completamente en Dios y le obedecía. Así que si tú quieres leer esta historia completa, puedes ir a 1 Samuel capítulo 17. Y para que no queden dudas de quién es el David en esta historia, ¿no? Porque estamos haciendo un símil, no somos ni tú ni yo. No somos ni tú ni yo, si es lo que habías pensado. Dios es el David de esta historia. Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, nunca podríamos derrotar a los gigantes, en este caso a Goliat. Nunca podríamos hacerlo. Es Jesús el que hace caer al gigante. Y si realmente queremos ver la victoria sobre los gigantes en nuestra vida, es necesario que comprendamos esto, que debemos depender completamente de Él y no de nuestras propias fuerzas y no de nuestra propia valentía. Así que si realmente quieres ver a los gigantes derrotados, debemos comprender esto. Debemos comprender que Jesús es suficiente y que la victoria depende completamente de Él. No tratemos de triunfar por nosotros mismos. Para dar el primer paso contra un enemigo que está muerto, pero que aún sigue siendo mortal, aún puede matar, tenemos que hacer este cambio de mente. Cristo es la única fuerza que produce un cambio. Para terminar este devocional, me gustaría dejarte una pregunta. Una pregunta que puedes contestar en los comentarios de YouTube. ¿Cómo respondes ante la idea de que es Jesús y no ninguno de nosotros que puede hacer frente y derrotar a los gigantes de nuestra vida? Muchas gracias por habernos visto, y si te ha gustado este vídeo, pues puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes darle a like y puedes suscribirte a nuestro canal. Mañana, el segundo día de nuestro devocional. ¡Hasta luego!